glory, gloria, gloria. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah al Cordero. Oh, we love you, we praise you. Amamos. We give you praise tonight. Te damos la alabanza. For you alone are worthy to be Porque praised. Solo tú eres digno de ser alabado. Amen. Amen. Hallelujah to Hallelujah. The Lamb. Hallelujah al Cordero. Amen. You may be seated just Pueden a tomar moment. Asiento un momento. Amen. Good evening, friends. Buenas tardes, amigos. It is indeed a great privilege. Ciertamente es un privilegio. For me to be back in this great country. Para mí el estar de regreso en este gran país. I call it great. Yo lo llamo grande. Not because of the president or the politics. No por causa del presidente o de la política. I call it great because a portion of the bride of Jesus Christ is here tonight. Lo llamo grande porque una porción de la novia de Jesucristo está aquí esta noche. And that's a good thing. Y eso es una gran cosa. Hallelujah. Hallelujah. And we have gathered y nos hemos reunido to lift up the name of Jesus Christ. Para levantar el nombre de Jesucristo. For he is worthy of our praise. Porque él es digno de ser alabado. I am delighted this evening. Estoy muy agradecido esta tarde to be back in this wonderful tabernacle, this beautiful tabernacle. Es una delicia para mí esta tarde estar en este tabernáculo. I like the name of this tabernacle. Me gusta el nombre de este tabernáculo. Voice of God tabernacle. El tabernáculo de la voz de Dios. So, amen. We are expecting to hear y estamos esperando escuchar from the voice of God. De la voz de Dios. Amen. Amen. Because one word from him porque una sola palabra de él is more than I can say in an hour or two. Es más de lo que podría decir yo en una hora o dos. So we ask our blessed Lord Jesus entonces que nos bendiga el Señor Jesús to be with us tonight. Para que él esté con nosotros esta noche. I want to greet my good friend brother Flores. Y quiero saludar a mi buen amigo el hermano Flores. And this wonderful congregation. Y su esta maravillosa congregación. And for him opening the pulpit to us tonight. Para que él, porque él ha abierto el púlpito esta noche. Amen. I always back home. Yo siempre de regreso en casa. I'm always very cautious as to who comes behind the pulpit. Yo siempre tengo mucho cuidado de quién viene detrás de este púlpito. It's not that I'm suspicious. No de que yo sea sospechoso. But you know, Brother Branham said that pastors are suspicious by nature. Pero el hermano Branham dijo que los pastores sospechan por naturaleza. Because the pastor is there to feed the sheep. Porque el pastor está ahí para alimentar a la oveja. And sometimes, perhaps a minister may come by and. Y muchas veces quizás el ministro viene. And may say certain things that, wow, it takes 2 months to clear. Y pueda decir cosas que. Wow, puede tomar 2 meses aclararlo. Amen. So we, if we stay on the word, y si nosotros nos permanecemos en la palabra, and we preach the vindicated prophet, y si predicamos al profeta vindicado, we can all go home, podemos irnos todos a casa, and sleep well tonight, y dormir bien esta noche, because this message, sorry? Because this message, porque este mensaje, is vindicated, está vindicado, and I have learned while ago. Y he aprendido ya desde mucho tiempo atrás that it's better to say what he said que es mejor decir lo que él ya dijo than to say what I think he said que decir lo que yo creo que él dijo. Amen. So the word of God. Amén. Y la palabra de Dios. This precious message that has been delivered to us. Este mensaje presente que ha sido entregado a nosotros. Does not need any interpretation. No necesita que sea interpretado. God interprets His own word. Dios interpreta su propia palabra. Amen. Hallelujah. Aleluya. Glory be to God. Gloria sea a Dios. I believe that. Yo creo. And how does he interpret his own word? ¿Y cómo Dios interpreta su propia palabra? By manifesting that word. Al manifestar esa palabra. Amen. And Brother Branham asked a question. Y el hermano Branham hizo una pregunta. In the voice of God in the last days. En los días de, en la voz de Dios en los últimos días. He said, how will we know it's the voice of God? ¿Cómo nosotros sabremos que es la voz de Dios? He said, because it will be the manifestation
of the prophet's words. Porque será la manifestación de las palabras de ese profeta. Everything that has been spoken, todo lo que ya ha sido hablado, I don't have to worry about it. Yo no tengo que preocuparme ya por eso. It has been spoken. Ya ha sido hablado. It has been vindicated. Ha sido vindicado. Amen. And I believe it. Y yo lo creo. Amen. And God is going to bring it to pass. Y Dios va a hacer que suceda. Amen. And that's when we will know. Entonces sabremos. The manifestation, la manifestación, will be the interpretation. Será la interpretación. Hallelujah. Amen. Glory Hallelujah. To God. Gloria a Dios. It feels good. Se siente muy bien. Here this evening. Aquí esta tarde. Amen. To feel the Holy Spirit. De sentir al Espíritu Santo. In our midst and. En el medio nuestro. And those of you who I have not met on this side. Aquellos de ustedes que no los he conocido antes. I am Brother Jesse Robledo. Yo soy el hermano Jesse Robledo. A pastor in New York City Church. Pastor en una iglesia en la ciudad de Nueva York. Original Faith Gospel Tabernacle. Llamado Church. El tabernáculo del evangelio de la fe original. And my church brings greetings to you tonight. Y mi iglesia les envía saludos a ustedes esta noche. Not only my church. No solamente la iglesia que estoy. I got a call from my good friend, Brother George Smith. He tenido una llamada de mi buen amigo Jorge Smith. Just before leaving. Justo antes de venir para acá. And he said, "I heard you're going to Chile." Y me dijo, escuché que vas para Chile. I said, "Yes." He said, "Great, Brother Flores." Y le dije, sí. And all my friends. Y dijo, saluda a mi hermano Flores y a todos mis amigos. Okay, I have greeted him. Entonces les traigo, ya les he saludado. Amen. And delivered the message. Y he entregado el mensaje. I have been coming to Chile for nearly 20 years. No he venido a Chile por casi 20 años. And it's so good to know that I still have an invitation to come. Y es tan bueno el saber que todavía tengo invitación para venir. And I have friends. Y tengo amigos. In this land. En esta tierra. And I, you know, one scripture that always blows my mind out. Y una escritura que siempre impacta a mi mente. Is a scripture that says, "I love him because he first loved us." Es una escritura que dice, "Yo lo amo porque él primero nos amó a nosotros." We didn't do it first. Nosotros no lo hicimos primero. When we were unlovable. Cuando a nosotros no se nos podía amar. He loved us. Él nos amó. Because he knew there was a purpose in your life. Porque él sabía que había un propósito en nuestra vida. Amen. And he loved you and cared for you and brought you here tonight. Y él lo amó y tuvo cuidado por usted y lo trajo aquí esta noche. And don't ever let the devil tell you. No permita que el diablo le diga. Amen. That you are a big mistake. Que usted es un gran error. You are wasting your time. Que usted está desperdiciando su tiempo. Just let him know. Solo déjele saber. You are still under construction. Que usted todavía está siendo edificado. Amen. I'm not perfect yet. Que no soy perfecto todavía. But he's still working on me. Pero and todavía you. Sigue trabajando en mí y en usted. And I'm so thankful for that. Y estoy tan agradecido por eso. Hallelujah. Hallelujah. So I'm here to fellowship with you tonight. Estoy aquí para tener compañerismo con usted esta noche. Around this wonderful end time message of Malachi 4. Alrededor de este mensaje de tiempo del fin de Malaquías 4. And I want to be honest and sincere with you all. Quiero ser honesto y sincero con todos ustedes. I believe this message with all my heart. Yo creo este mensaje con todo mi corazón. I don't come to preach my own mind. No vengo a predicar mi propia mente. I don't come to preach what somebody else said. No vengo a predicar lo que alguien ya dijo. This in itself, esto por sí mismo, will make and bring to pass, hará que venga y suceda por sí mismo, the tremendous victory, la tremenda victoria, in love divine, en el amor divino. Amen. So we are looking. Entonces estamos buscando for God to bless us tonight. De que Dios nos bendiga esta noche. I wanna thank Brother Zúñiga. Quiero agradecer al hermano Zúñiga. And his lovely wife. Su amada esposa. For receiving us in the way that they have. Por la forma en que nos han recibido. In their homes. En sus hogares. And I don't know if you have tasted Sister Zúñiga's cooking. No sé si cooking. Ustedes han probado la cocina de la hermana Zúñiga. If you have not. Si no lo han hecho. Make sure you do. Asegúrese de hacerlo. She has a 7-star restaurant
in her home. Ella tiene un restaurante de 7 estrellas en su casa. And I'm surprised Brother Zúñiga is not more. Estoy sorprendido que el hermano Zúñiga no ha ganado más peso. So, amen, we're glad. And my good friend, what can I say? If you don't know who he's Brother Felix Garcia. Yes, well, translate it. Mi buen amigo, si no lo conocen, mi buen amigo, el hermano Felix Garcia. And he's from Ecuador. Él es de Ecuador. But he is American. Pero es americano. And Sunday after Sunday after Sunday. Y domingo tras domingo tras domingo. He translates the services in our church. Él traduce los servicios en nuestra iglesia. So it so happens. Todavía sigue sucediendo. All things work together. Todas las cosas trabajan para bien. I understand there was an interpreter. Yo entendí que no había un intérprete. I understand that there was one in the beginning. Entendí que había uno en el principio. And he was unavailable. Pero ya no estuvo disponible. But God has provided. Pero Dios ha proveído. Amen. God bless you. Amen. Do you love him? ¿Ustedes lo aman? Amen. So tonight I don't want to keep you long. Y esta noche no quiero mantenerlos por mucho tiempo. So let us stand to our feet. Entonces vamos a ponernos de pie. As we approached our Lord Jesus. Mientras que nos acercamos a nuestro Señor Jesús. Amen. When we have times of trouble. Cuando tenemos tiempos de problemas. When we have needs. Cuando tenemos necesidades. Who can we go to? ¿A quién podemos ir? Who will listen to us? ¿Quién nos va a escuchar a nosotros? Not only listen, who will help us? No solo escucharnos, ¿quién nos va a ayudar? In great time of need. En esas grandes tiempos de necesidad. Man will fail. El hombre fallará. Amen. Any good friend may fail. Cualquier buen amigo puede fallar. But Jesus, pero Jesús, never fails. Nunca falla. So we are asking him. Entonces vamos a pedirle a él. To come bless us tonight. Que venga a bendecirnos esta noche. And speak to our hearts. Y que nos hable a nuestros corazones. Amen. That would encourage us. Y que nos anime. To continue on this great race. A continuar en esta gran carrera. There is no giving up now. No hay el rendirnos ahora. Amen. We must make it. Debemos de lograrlo. And by the grace of God, y por la gracia de Dios, He is here to help us. Él está aquí para ayudarnos. Make it. Y lograrlo. Amen. So Amen. Let us have a word of prayer. Entonces vamos a tener una palabra de oración. Our Heavenly Father, nuestro Padre Celestial, our soon coming King, nuestro Rey que está a punto de venir, our Redeemer, nuestro Redentor, our Savior, nuestro Salvador, our Lord, nuestro Señor, our all in all, nuestro todo y todo. Lord, what would we do without you? Señor, ¿qué haríamos sin ti? Lord, we can do nothing without no podríamos hacer nada sin so ti. Therefore we ask, Lord, entonces por eso pedimos, Señor, before we even start the service, antes aún de comenzar el servicio, we welcome you here tonight. Te damos la bienvenida aquí esta noche. May you anoint anoint me and the translator. Que me unjas y unjas al traductor. Lord, that we may be in one voice, one mind. Que podamos estar en una sola voz y una sola mente. Lord, that the people may be blessed. Para que el pueblo sea bendecido. Lord, for that is our desire. Porque ese es nuestro deseo. Lord, to see God's people. Que de ver el pueblo de Dios. Hear the word. Escuche la palabra. Lord, and be set free by the word. Y que sea liberado por la palabra. So Lord, we'll be careful to give you all the praise. Entonces, Señor, seremos cuidadosos de darte toda la alabanza. And all the honor. Y todo el honor. And all the glory. Y toda la gloria. For we ask it in Jesus' precious name. Porque lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amen. Amén. And amen. Y amén. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. While you're standing, mientras que están parados, I want you to, if you can, turn with me to the book of Romans. Si pueden abrir en el libro de Romanos. Romans, I will be reading from Romans 10. Leyendo, estaré leyendo de Romanos 10. And I will be also reading from this great scripture. Y también estaré leyendo de esta gran escritura. Ephesians 4. Efesios 4. Much has been spoken about a fivefold ministry. Mucho se ha hablado ya del quíntuple ministerio. Amen. There's many sermons on it. Hay muchos sermones acerca de ello. And we know that the prophet has come. Y sabemos que el profeta ha venido. He delivered a message. Entregó el mensaje. He sowed the seed. Él sembró la simiente. From Genesis. Desde Génesis. To Revelation. Hasta Apocalipsis. He. Él.
Malachi 4, Malaquías 4 sowed the seed, entonces sembró la simiente, from Genesis, desde Génesis to Revelation, hasta Apocalipsis. So tonight, entonces esta noche, I don't have seed of my own, yo no tengo mi propia simiente to sow, para sembrar, but to say what he said, sino decir lo que él ya dijo. Amen. And I know, y amén, yo sé, by the grace of God, por la gracia de Dios, amen, God, que Dios will always vindicate his word, siempre vindica su palabra. Hallelujah. Amén. So brother Felix, if you could read this, entonces, hermano Felix, si puede leer esto, to save time, in Spanish, para ahorrar tiempo en español. Brother Felix is going to read, hermano Felix va a leer, Romans chapter 10, Romanos capítulo 10, verses 13 through 15, versos 13 hasta el 15, in Spanish, en español, to save time, para ahorrar tiempo. And if you're marking the scriptures down, Ephesians 4. Y si ustedes están ya escribiendo las escrituras, Efesios 4. Verse 8 through 16. Verso 8 hasta el 16. You can read. Romanos 10, verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, Ephesians 4, Efesios 4, verso 8 al 16. En el nombre del Señor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. May the Lord add a blessing to the reading of his word. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Pueden tomar asiento. Amen. Did you enjoy the scripture reading? ¿Ustedes han disfrutado la lectura de esta escritura? It's a very important scripture. Es una escritura muy importante. Amen. That I believe it's important tonight. Que yo creo que es muy importante esta noche. Not only tonight, but in this season and time. No solo esta noche, sino en esta temporada y el tiempo. Because I believe. Porque yo creo. That God. Que Dios. Has men. Tiene hombres. That is prepared. Que son preparados. For the challenge of this hour. Para el reto desafía de esta hora. Because we're living in one of the most difficult times. Porque estamos viviendo en los tiempos muy difíciles. That we have ever lived in. Que jamás se ha vivido. And Brother Branham said. Y el hermano Branham dijo. God cannot send a revival. Dios no puede enviar un avivamiento. Until he has men. Hasta que él tenga hombres. Ready. Listos. To carry out that revival. Para poder llevar ese avivamiento. Hallelujah. Hallelujah. And in every age. Y en cada edad. He has never been without a witness. Él nunca ha estado sin testigos. I don't care if it's one or two, whatever. No me importa si sea uno o dos o lo que sea. In every age. En cada edad. You will find. Ustedes encontrarán.
encontrarán that there's somebody que ha habido alguien that is declaring the word for that day. Que ha declarado la palabra para ese día. So sometimes entonces algunas veces in dark hours en tiempos oscuros it seems like it's just a few that is holding on. Parece que solamente hay muy pocos los que están sosteniéndose. Amen to the word. A la palabra. But he always has a witness. Pero él siempre tiene testigos. And I want to let you know, yo quiero dejarles saber, a witness un testigo is somebody es alguien that has a testimony. Que tiene un testimonio. A witness un who stands in court, que se para en la corte, they want to ask, the judge will ask him, el juez le preguntará, you are a witness of something that you saw. Tú eres testigo de algo que vistes. Something that you heard. Algo que escuchaste. You see, you cannot be a witness. Usted no puede ser testigo. If you haven't seen something. Si no ha visto algo. If you haven't heard something. Si no ha escuchado algo. Amen. And the apostle said. Y los apóstoles dijeron. We cannot help but speak the things that we have seen and heard. No podemos nosotros más que hacer que solo decir las cosas que hemos visto y escuchado. Amen. And we shall be witnesses. Y seremos testigos. Amen. After that, the Holy Ghost has come upon us. Después de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. So you see what it is? Entonces usted ve lo que es. It's the Holy Ghost. Es el Espíritu Santo. Coming upon men. Viniendo sobre los hombres. Giving witness. Dando testimonio. To the word of God. A la palabra de Dios. Because the Holy Ghost. Porque el Espíritu Santo. Is the true witness. Es el verdadero testigo. Is the amen. I'm sorry. Is the amen. Es el amén. To the word. A la palabra. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Ghost el Espíritu Santo will never deny his word. Nunca negará su palabra. It will give witness to the word. Va a dar testimonio de su palabra. A witness cannot explain. Un testigo no puede explicar. But a witness knows that he knows that he knows. Pero él sabe lo que sabe, lo que sabe. Hallelujah, that this is real. Que esto es real. That this message is correct. Que este mensaje es correcto. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And God has true witnesses. Y Dios tiene verdaderos testigos. So the title of my message. Sorry? The title of my message porque tonight. Porque el título de mi mensaje esta noche. God called men. Hombres llamados por Dios. To meet the challenge. Para enfrentar el desafío of the hour. O el reto de la hora. Amen. Amen. God called men. Dios, hombres llamados por Dios. To meet the challenge. Para encarar el reto. Of the hour. De la hora. You know that there is nothing that the devil. Usted sabe que no hay nada que el diablo. Can do. Puede hacer. To you and I. A usted y a mí. Or to the true church of the living God. O a la verdadera iglesia del Dios viviente. It can never get so dark. No puede ponerse tan oscuro. It can never get so difficult. No podrá ponerse tan difícil. Where you will surrender yourself and say, I cannot make it. Cuando que usted se rinda a usted mismo y diga, ya no puedo hacerlo. Because the God. Porque Dios. Has already. Porque ya, before the foundation of the desde world, antes de la fundación del mundo, he knows every attack, él conoce ya todo ataque, he knows everything, él conoce cada cosa, that the devil, all the tools that the devil uses, y conoce todas las herramientas que el diablo puede usar. And I'm so thankful, y estoy tan agradecido, that in Isaiah 59:9, que ni sea. Isaiah 59:9. Isaías 59:9. It says, "When the enemy shall come in like a flood." Dice que cuando el enemigo venga como un río. The spirit of the Lord. El espíritu del Señor. Shall raise up a standard. Levantará una bandera. Against him. Contra eso. Hallelujah. Hallelujah. So when you see the devil comes in like a flood. Entonces cuando usted ve al diablo viniendo como un río. God raise you up higher. Dios lo va a levantar más alto. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. That is why. Es por eso. That is why Paul said. Por eso Pablo dijo. Who shall separate us from the love of God? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Shall tribulation? ¿Será tribulación? Or distress? ¿O problemas? Famine or sword? ¿O hambre o espada? Amen. Things present. Lo presente. Or things to come. O las cosas por venir. Because Paul knew. Paul knew. Porque Pablo sabía. That God will always raise up a standard. Que Dios siempre iba a levantar bandera. Against the enemy. Contra ese enemigo. Nothing. Nada. Shall separate us. Nos separará. From this message. De este mensaje. This message. Este mensaje. Is thus saith the Lord. Es así dice el Señor. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. This message este mensaje is vindicated. Es vindicado. This message este mensaje I don't have to lose sleep over. Yo no tengo que perder el sueño. Amen. I preach it. Yo lo predico. I go home. Me voy a la casa. I rest. Y yo descanso. Because it's not my word. Porque no son mis palabras. It's thus saith the Lord. Es así dice el Señor. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Amen. Glory. Gloria a Dios. Amen. Amen. God is raising up a standard. Dios está levantando bandera. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God knows every trick of the enemy. Dios conoce todo truco del enemigo. Oh yes. Así. And it's so sad to hear. Y es tan triste escuchar. That after so many years. Que después de tantos años. We hear ministers giving up and say I don't want to follow this message anymore. Ministros que están diciendo que se rinden y dicen ya no puedo seguir este mensaje más. How on earth can that happen? ¿Cómo puede esto pasar? I don't understand. No lo entiendo. Amen. You see, God. Usted ve, Dios. Will never. Nunca. Permit any situation permitirá que cualquier situación that will come your way or que venga, that, que venga en su camino, or that man of God's way o venga en el camino de los hombres de Dios. A man of God never gives up. Un hombre de Dios nunca se rinde. It's impossible. Es imposible. Either this is right. Por eso, y sabes si eso es correcto. Either this is right. O eso es correcto. Or it's wrong. O eso está equivocado. And I think anybody that walked away or walks away after 30 years. Y yo creo que cualquiera que se aleje después de 30 años. 20 years. O 20 años. Never had a revelation. Nunca tuvo una revelación. Because when God speaks to you. Porque si Dios le habla a usted. Amen. He builds his church on revelation. Él edifica su iglesia bajo revelación. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And a witness y un testigo is to edify, es para edificar, is to speak about, es para hablarlo, Jesus, acerca de Jesús. Be a witness of Jesus. Ser testigo de Jesús. Amen. You shall be witnesses unto who? Usted debería ser testigo de quién? Unto me, Jesus. De mí, Jesús. Amen. So God's called men. Entonces, los hombres llamados por Dios. We're not trying to build kingdoms here. No tratarán de edificar reinos. We're aquí. Here to edify Jesus. Estamos aquí para edificar a Jesús. We're here. Estamos aquí. Hallelujah to say we believe every word. Para decir que creemos cada palabra. We're here. Estamos aquí. To say that Jesus Christ. Para decir que Jesucristo. Is the same yesterday, today, and forever. Es el mismo de ayer, hoy y por siempre. I will not give up. I will not give up. Yo no me rendiré. I cannot give up. No puedo rendirme. Even when I'm struggling a little bit. Aún cuando esté luchando un poco. There's a theophany. Hay una teofanía. That God gave me. Que Dios me dio. Before the foundation of desde the antes de la fundación del mundo. Where is that theophany? ¿Dónde está esa teofanía? That theophany is here tonight. Esa teofanía está aquí esta noche. When you can't make it anymore. Cuando usted ya no pueda más. Your theophany. Su teofanía. Gives you a charge. Le va a dar una carga. Get up. Levántate. Amen. Get up. Levántate. Amen. And let's stay in this battle. Y usted siga su batalla. And this one may fall this way. Y puede caer uno por aquí. This one may fall that way. Otro puede caer por acá. But your theophany. Pero si tu teofanía. Which is the Holy Ghost. Ese es el Espíritu Santo. That is sitting next to you right now. Que se está sentando al lado suyo hasta ahora, en este oh, momento. He's not far off. Él no está lejos. He's right here. Él está aquí mismo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. To encourage your para darle ánimo a la novia. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Gloria. Amen. Amen. Glory. Gloria. Hallelujah. Hallelujah. And I want to let you know. Y quiero dejarles saber a ustedes. And I know that you have heard these things before. Yo sé que ya han escuchado ustedes esto antes. Concerning fivefold ministry. En lo que se refiere al quíntuple ministerio. But I want to clearly state this. Pero quiero claramente declarar esto. Because Brother Branham have often said this. Porque el hermano Branham a menudo dijo esto. So let us repeat what he said. Entonces vamos a repetir lo que él dijo. Not only Brother Branham. No solamente el hermano Branham. But the Bible says. Pero la Biblia lo dice. He has put in the church. Él ha puesto en iglesia. Apostles. Apóstoles. Teachers. Maestros. Evangelists. Evangelistas. Etc. 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 So the fivefold ministry. Entonces el quíntuple ministerio. He's God called men. Es él ha llamado hombres de Dios. Are not called by men. No son hombres llamados por hombres. They're called by God. Son llamados por Dios. Hallelujah. Hallelujah. And because they're called by God, y por causa de que son llamados por Dios, they answer to God. Le responden solo a Dios. Amen. And nobody else. Y a nadie más. Hallelujah. Hallelujah. And God gives them a boldness. Y Dios les da a ellos una valentía. To give to deliver what God puts on that man's heart. Para entregar lo que Dios ha puesto en el corazón de ese hombre. Hallelujah. So therefore, entonces por eso, the witness, el testigo, watch it.
Observe. Because there are so many people, porque hay tanta gente, today, en el día de hoy, that are building their own kingdoms, que están edificando sus propios reinos. Amen. Building their own kingdoms, edificando sus propios reinos, and they are doing a good job, están haciendo un buen trabajo. But I'm not here to speak about anybody's kingdom. Pero no estoy aquí para hablar del reino de nadie. I'm here to speak about the kingdom of heaven. Estoy aquí para hablar del reino de Dios. To be a witness of heaven. Para edificar el reino de Dios. Hallelujah. Now Brother Branham says, ahora el hermano Branham dijo, improving his word, en el mensaje probando su palabra, amen, he says here, notice, él dijo aquí, note esto, he does it in that way in every age. Él lo hace de esa manera en cada edad. He does it every time by the same method. Él lo hace cada vez en el mismo método. He has to take believers. Él tiene que tomar creyentes. And then in order to have believers to meet the way, that word, y para poder tener esos testigos de esa palabra, he's got to predestinate it, él tiene que predestinarlos to that age. Para esa edad. Believers, creyentes, are predestinated, son predestinados to each age. Para cada edad. So tonight, entonces esta noche, you are predestinated, usted es predestinado for this age. Para esta edad. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Predestinated. Predestinado. And a devil shake you. Y aunque Dios lo sacuda. Glory be to God. Gloria a Dios. Amen. And you know what predestination means. ¿Usted sabe lo que significa predestinación? Amen. That your future is already secured. Que su futuro ya está asegurado. Listen. Escuche. Whenever the devil reminds you of your past, cuando sea que el diablo lo recuerde usted de su pasado, you remind the devil of his future. Recuérdele al diablo de su futuro. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory be to God. Gloria sea a Dios. So we're predestinated. Entonces somos predestinados. So we should not walk around like we're a big mistake. Entonces no debemos andar caminando como que somos un gran error. We're supposed to have our trials. Estamos supuestos a tener pruebas. A trial of your faith is more precious than gold. La prueba de su fe es más preciosa que el oro. You have a lot of trials. Tienen ustedes muchos problemas. You are a rich person. Son unas personas ricas. More precious than gold. Eso es más precioso que el oro. Hallelujah. Hallelujah. Don't worry about the trials. No se preocupen por las pruebas. If you don't have trials, si ustedes no tuvieran pruebas, something's wrong. Algo está mal. You better come to the altar and have a Brother Flores pray for you. Mejor vengan al altar y pídanle a hermano Flores que oren por usted. The reason you have your trials and your problems and your tribulation, la razón que usted tiene sus problemas y sus tribulaciones, is because the devil is trying to stop, es porque el diablo trata de parar, what God has predestinated, lo que Dios ya ha predestinado. Amen. But he cannot stop. Pero él no puede pararlo. You are predestinated. Usted ya está predestinado. To receive the word, para recibir la palabra. For this hour. Para esta hora. I still believe, yo aún creo, that God sent a prophet, que Dios envió un profeta. I listen, escuche, listen, escuche. I am not looking for another one. No estoy yo buscando a otro más. Because I'm satisfied with what I have. Porque ya estoy satisfecho con lo que tengo. Hallelujah. Preachers get tired and bored of preaching this message. Muchos predicadores están ya cansados y aburridos de predicar este mensaje. And many will say, "Well, we have moved on." Y muchos le dirán, "Bueno, ya nosotros hemos avanzado más." To what age? ¿A qué edad? What age are you moved on to? ¿A qué edad usted ha avanzado? When this seventh angel, ¿dónde de este séptimo ángel? When he was appear, cuando él apareció, and he would begin to sound, cuando él estaba para sonar, the mystery of God should be finished. El misterio de Dios debería haber sido consumado. Finish. Consumado. I don't understand why people don't understand the word finish. Yo no sé por qué la persona no entiende la palabra terminado, consumado. I'm not bored with this message. I am not bored with this message. No estoy aburrido con este mensaje. I believe this message. Yo creo este mensaje. You can preach any book, any a title or whatever, or anything from the prophet. Usted puede predicar cualquier mensaje, cualquier título del mensaje del profeta. And you will find it, believe me, you will find it somewhere in here. Y créame que usted lo va a encontrar en algún lugar en la Biblia.
There are a lot of people hay mucha gente that want to separate this and this. Que quieren separar el mensaje de la Biblia. But when you separate it, pero cuando usted lo separa, amen, how can you separate it? ¿Cómo puede usted separarlo? When this gives meaning to this. Cuando esto, this was sealed up. Esto fue sellado until Malachi 4 comes on the scene. Hasta que Malaquías 4 venga a la escena. And when Malachi 4 comes on the scene, y cuando Malaquías 4 vino a la escena, what was sealed, lo que fue sellado, has now become open. Ahora ha sido abierto. And we are living. Y estamos viviendo. We are living. Estamos viviendo. By the manifestation. Bajo la manifestación. Of the Son of Man. De el Hijo del Hombre. The new land. La nueva tierra. Which is this promised word. En lo cual es esta palabra prometida. I'm not tired of it. And I'm not ashamed of it. No estoy cansado ni avergonzado de But esto. Let me continue the quote. Pero déjeme continuar la cita. He's got to predestinate this thing. Él tiene que predestinar estas cosas. To be there to meet the challenge. Para que esté ahí y se enfrente al reto. Of the age. Al desafío de la edad. And that is why I titled this message. Por esa razón titulé este mensaje. God called men. Hombres llamados por to Dios. To meet the challenge. Para enfrentar el reto. Of this age. De esta edad. God always have witnesses. Dios siempre ha tenido testigos. We cannot be deceived. No podemos ser engañados. Hallelujah. Hallelujah. Look for another. No estemos buscando por otro. Elias has already come. Elías ya vino. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. Amen. Elias has already come. Elías ya vino. We don't look for another. Y no buscamos Glory a otro. Be to God. Gloria sea a Dios. Amen. Amen. He said, do you see it? Él dijo, ¿lo puede ver usted? Do you understand it? ¿Usted lo entiende? He says that's what's happening today. Eso está sucediendo hoy. He predestinated it. Él lo predestinó. By foreknowledge. Por preconocimiento. You cannot predestinate something. Usted no puede predestinar algo. That's how Brother Branham explained predestination. Así como el hermano Branham explica la predestinación. It was predestination by foreknowledge. Que fue predestinado por preconocimiento. Because he knew. Porque él ya sabía. What you would do today. Lo que usted sería hoy. He knew that you would not give up. Él sabía que usted no se iba a rendir. He knew that you cannot be deceived. Él sabía que usted no iba a ser derrotado. He knew. Él sabía that you would stay with that word. Que usted se iba a quedar con la palabra. Hallelujah. Aleluya. Amen. He predestinated. Él lo predestinó. He said, "This one." Él dijo este. This bride. Esta novia. Will not be like the first Eve. No será como la primera Eva. The first Eve, la primera Eva, Brother Branham said, el hermano Branham dijo, she wasn't satisfied. Ella no estaba satisfecha. In the way that the system that God, the order that God had placed them in. En el sistema en que Dios la había colocado a ella. She wasn't satisfied. No estaba ella satisfecha. And the only way the devil could get to her, the serpent, y la única manera que el diablo pueda llegar a ella, la serpiente, is because she was looking for something else. Es porque ella estaba buscando algo más. She was looking for something else. Ella estaba buscando algo más. Because she wasn't satisfied. Porque ella no estaba satisfecha. And this is why. Y por esa razón. If you're looking for something else. Si usted está buscando algo más. The devil will give you something else. El diablo le va a dar a usted algo más. But we are satisfied. Pero nosotros estamos satisfechos. With the way. Con la palabra. With this message. Con este mensaje. I am satisfied. Yo estoy satisfecho. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Glory. Gloria. But listen. Pero escuche. Listen to the way the devil deceived Eve. Escuche cómo la manera en que el diablo engañó a Eva. He said, "If you partake of this." Él dijo, si tú tomas parte de esto. You will be like God. Tú serás como Dios. Huh? They were already gods. Ellos ya eran Dios. What other god did she want to be? ¿Qué otro Dios ella quería ser? They were already gods. Ellos ya eran Dios. Amen. You see how close, how the devil. Oh, if you listen. Oh, this is better. Y usted ve tan cerca el diablo, cómo lo puso. Dijo, esto and es mejor. It just a little bit. Y solo lo cambió un poquito. Until you be like God. Y le dijo, serán como Dios. You know what you can tell the devil today? ¿Sabe usted lo que le puede decir al diablo hoy? Devil, you can't deceive me. Diablo, tú no me puedes engañar. Because I am already like God. Porque yo ya soy como Dios. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amen. Glory.
Glory be to God. Gloria sea a Dios. I'm a son of God. Yo soy un hijo de Dios. I come from God. Yo vengo de Dios. And I'm going back to God. Y regreso a Dios. Hallelujah. Hallelujah. That's where I come from. Y ahí es donde yo vengo. That's my identification. Esa es mi identificación. I come from God. Yo vengo de Dios. Amen. Amén. Hallelujah. Hallelujah. You've got to know where you come from. Debemos de saber you de dónde venimos. Know where you're going. Usted debe de saber dónde va. Amen. Amén. I want to mention something here tonight. Quiero mencionarle algo aquí esta noche. Because I feel to mention it right here. Porque lo siento de mencionarlo aquí. You have to know in this hour where you stand because this is the most deceitful hour. Usted debe saber dónde usted está porque esta es la hora más engañosa. I heard a preacher say. Escuché a un predicador decir. Amen. He said that this probe, this space probe that they sent out to Jupiter. Él dijo que esta sonda espacial que fue enviada hacia Júpiter. And it had three wings, three solar panels. Y tenía como tres alas, como una hélice de tres pedazos. And he said, you see, and the name is Juno. Y el nombre de esa sonda espacial es Juno. 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 He said, and you see, that is the threefold mystery of God. Y él dijo que esas tres hélices eran los tres misterios de Dios. And this Juno is approaching Jupiter. Y que este Juno se estaba acercando a Júpiter. God. Que era Dios. Like a type of God. Como un tipo de Dios. Amen. And you see that little red spot on Jupiter. Y que usted ve ese pequeño punto rojo allá en Júpiter. He said, that's where we come from. Y dice, de ahí es donde nosotros venimos. That's where you come from. De allá es donde usted viene. That's not where I come from. No es de donde nosotros venimos. I come from God. Yo vengo de Dios. And I go back to God. Y yo regreso a Dios. Hallelujah. 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 And people will scream and shout and. Y la gente se levantaba y gritaba. They're not listening. Lo estaban escuchando. You don't come from Jupiter. Usted no viene de Júpiter. You go past Jupiter. Usted va a pasar Júpiter. You go past Mars. Usted va a pasar Marte. You go past the Milky Way. Usted va a pasar la Vía Láctea. Before there was an earth. Antes de que hubiese una tierra. Before there was a star. Antes que hubieran las estrellas. You existed. Usted ya existía. In the back part of God's mind. En la parte de atrás de la mente de Dios. Before there was a devil. Antes de que hubiese un diablo. You were. Usted ya estaba. Before the devil. Y antes de que eso fuera. Hallelujah. Hallelujah. Do you know? Usted sabe. That you have seniority. I'm sorry. You have seniority, more rights than the devil. Que usted tiene más una señoría, tiene más derechos que el diablo. The devil wants to, you know, upset you. El diablo quiere a usted molestarlo. Say, respect your elders. Respeta, le dice a usted, respeta a tus mayores. Before you were, I already was. El diablo le dice antes que tú, yo ya estaba. Amen. You tell the devil. Pero usted dígale al diablo. Before he was created. Antes de que él había sido creado. I existed in the back part of God. Yo ya existí en la parte de atrás de la mente de Dios. Now listen. Ahora escuche. I'm running out of time. Se me está acabando el tiempo. But listen. Pero escuche. When he predestinates anything. Cuando él predestina cualquier cosa. Anything. Cualquier cosa to happen, para que suceda, and says it will happen, y dijo que sucedería. He knows that the seed will be there. Él sabía que la simiente iba a estar ahí. Just at that time. Justo para ese tiempo. When he says something is going to happen. Cuando él dijo que algo iba a suceder. Before anything can happen. Cualquier cosa antes de que suceda. The seed has got to be there. Ya la simiente tenía que estar primero ahí. Before it happens. Antes de que suceda. Before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo. God said. Dios dijo. Let there be. Que sea. 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 All the way to this age. Sorry. All the way to this seventh church age. Todo a través hasta esta séptima edad. And the seeds fell. Y las simientes caían. Some by the wayside. Alguien para ese lado. Some in enemy's territory. Otros en el territorio del enemigo. But there were some seeds. Pero habían algunas simientes. That fell on good ground. Que cayeron en buen terreno. And the manifestation of those seeds. Y la manifestación de esas simientes. Is the bride of Jesus Christ. Es la novia de Jesucristo. Amén, aleluya. Amen. Amén. Glory. Gloria.
Amen. 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 He predestinated a bride. Él predestinó una novia. Amen. And she is going to be there. Y ella va a estar ahí. He didn't say she may be there. No es el quizás ella va a estar ahí. He said he predestinated a bride. Él dijo él predestinó una novia. And she is going to be there. Y ella va a estar ahí. Unbelief does not stop God. La incredulidad no va a parar a Dios. Many today may not believe how we believe or what we believe. Muchos hoy no creen como nosotros creemos. It's okay. Eso está bien. The unbelief. La incredulidad cannot stop God, no puede parar a Dios. Stop the bride. No va a parar a la novia. Amen. Amen. We are coming back. Vamos a regresar to the original landmark. Hacia los linderos originales. Aleluya. Aleluya. She is going to be there. Ella va a estar ahí. Going to be raptured. Va a haber un rapto. Amen. She is going to be there. Ella va a estar ahí. Amen. He predestinates. Ella es predestinada. Amen. She predestinates by foreknowledge. Ella fue predestinada por preconocimiento. See, there's nothing going to stop. Stop it. Nada lo va a parar. He said nothing's going to stop it. Él dijo, nada va a pararlo. Many people think that God forgot his promise. Mucha gente piensa que Dios olvidó su promesa. The Lord delayeth his coming. Que Dios se tarda en su venida. And then they come up and manufacture things. Y ellos vienen y manufacturan cosas. And the reason why today is so dangerous. La razón por qué hoy es tan peligroso. Because some use the quotes. Porque algunos usan las citas. And they read it. Y lo leen. And then add one little thing in it. Entonces luego le añaden una pequeña cosita. That changes the entire meaning. Que cambia el significado completo. Of that quote. De esa cita. And the prophet said, y el profeta dijo, that there is a lot of truth, que hay mucha verdad, in error, en un error. It sounds good. Suena muy bien. Many times it sounds good. Muchas veces eso suena bien. People rejoice. La gente se regocija. But sometimes you ask them what you're rejoicing about. Y muchas veces usted les pregunta, ¿qué usted what usted did se the regocija? Preacher say? ¿Qué fue lo que dijo el predicador? Don't know, but it y dicen, sounds good. Yo no sé, pero suena bien. You better know in this hour. Mejor es que usted sepa en esta hora. You better know this message. Mejor es que usted sepa este you mensaje. Better know your time. Mejor es que usted sepa su tiempo. And you better know your age. Y mejor es que usted conozca su edad. Amen. Amen. So I like this part. Entonces me gusta esta parte. Amen. As my time is winding down. Mientras que ya mi tiempo se me está terminando. Predestination. La predestinación is the perfect will of God, es la perfecta voluntad de Dios, by foreknowledge, por preconocimiento, which he has predetermined, lo que él ya predeterminó, to bring to pass, para que venga a suceder, before the foundation of the desde world. Antes de la fundación del mundo. Nobody, nadie, nobody, nadie can stop puede this plan. Parar este plan. It is impossible. Es imposible pararlo. It is impossible. Es imposible pararlo. There's going to be a bride. Va a haber una novia. There's going to be a resurrection. Va a haber una resurrección. There's going to be a rapture. Va a haber un rapto. Somebody's going to be alguien there. Alguien va a estar ahí. Somebody. Alguien. Is going to stay with this se word. Se va a quedar con esta palabra. Aleluya. Aleluya. Glory. Gloria. Amen. Amén, amén. Glory. And I like that the sovereignty of God. Y me gusta la soberanía de Dios. You know what sovereignty means? ¿Usted sabe lo que significa soberanía? Sovereignty means that, let's say this church is sovereign. Soberanía significa, digámoslo, que esta iglesia es soberana. Has nothing to do with any other church. No tiene nada que hacer con otra iglesia. And nobody can tell this church how to run, how to function. Nadie puede decirle a esta iglesia cómo hacer las cosas. This church is sovereign in itself. Esta iglesia es soberana por sí misma. Has a pastor. Tiene un pastor. Amen. He's been put here. Ha sido puesto aquí. And this is a sovereign church. Y esta es una iglesia soberana. But now let me talk about a sovereign God. Ahora déjeme hablarle de la soberanía de Dios. When he decides something. Cuando él decide algo. He doesn't have to ask anybody. Él no tiene que preguntarle a nadie. Oh, that's the sovereignty of God. Oh, esa es la soberanía de Dios. You cannot say why him and not her. Usted no puede decir por qué aquel y no aquella. Because I said so. Porque yo lo dije. Because I'm sovereign. Porque él es soberano. Why did he elect you? Porque él lo amó a usted. Because he predestinated you before the foundation of the world. Porque lo predestinó a usted desde antes de la fundación del mundo. Yeah.
And you and I know y usted y yo sabemos that there are better people que hay mejores personas in better character, en mejor carácter, better behavior, su mejor conducta. And you wonder, y usted se admira, why me? ¿Por qué yo? Because God, porque Dios said so. Pues, God said so. Dios lo dijo. And nobody can question him. Y nadie puede cuestionarlo a él. Hallelujah. Hallelujah. Because he's sovereign. Porque él es soberano. Listen, man. Escuchen. Oh, listen. Escuchen. You may not be qualified. Quizás usted no esté calificado. But you've been elected. Pero usted ha sido elegido. This is. So unqualified. Oh, yo me siento tan que no califico. I don't qualify. Yo no califico. Tonight I don't qualify like a preacher. Esta noche no califico como predicador. But why me? Pero por qué yo? Because God said so. Porque Dios lo dijo. Why brother Alvarez? Lo dijo. Why brother Flores? Flores? Amen. And no, I'm not just singling the individuals out now. No solamente estoy poniéndolo individualmente. I mean, God called men. Pero Dios llamó hombres. Men. Hombres. God called bride. Dios llamó una novia. You see, and some people. Usted ve mucha gente. Want to say that unless they know that individual. Y ellos dicen a no ser que ellos sepan individualmente. They cannot be fivefold ministry. Que ellos no pueden ser entonces quíntuple ministerio. Well, I don't know him. Ahora yo no lo conozco. God, listen. Escuchen. I want to tell you something very straight. Déjeme decirle algo. I have told the church many times. Yo le he dicho a la iglesia esto muchas veces. There are so many. Hay tantos gifted men of God. Hombres con dones. That God is with. Que Dios está. All over the world. Con ellos por todo el mundo. And God has anointed them to do the job that they're called to do. Y Dios los ha ungido para ellos hacer el trabajo que Dios los ha llamado and a hacer. And I don't know them. Y yo no los conozco. By name. Por nombre. They may not know me. Ellos quizás no me conozcan. But they know Jesus. Pero ellos conocen a Jesús. And Jesus. Y Jesús. Is the one that needs to know you. Es el único que necesita conocerlo a usted. Aleluya. 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 Jesus of Nazareth. Jesús de Nazaret. I like the scripture, Jesus of Nazareth. Me gusta la escritura de Jesús de Nazaret. When Peter on the day of Pentecost. Cuando Pedro en el día de Pentecostés. Was preaching. Estaba predicando. Jesus of Nazareth. Jesús de Nazaret. Approved of God. Fue aprobado por Dios. A man approved by God. Un hombre aprobado por Dios. Listen, if God approves you. Escuche, si Dios lo aprueba usted. It doesn't matter who disapproves. No importa quién lo desapruebe usted. Why? Because God is sovereign. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. He's sovereign. Él es soberano. He chose you. Él lo eligió usted. He elected you. Él lo eligió usted. Before the foundation desde of the antes world. De la fundación del mundo. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. The Bible says. La Biblia lo dice. That you have not chosen me. Que usted no me ha elegido. But I have chosen you. Pero yo te elegí a ti. Aren't you glad it's written in that fashion? ¿No está usted contento de que está escrito de esa manera? In life. I want to ask you a sincere question. Quiero hacerle una pregunta muy sincera. In life, how many things have we chosen and only to find out it's a mistake and we let it go? ¿Cuántas veces usted ha elegido algo y después se ha dado cuenta que es un error y lo ha soltado? There are many times we do. We make decisions. Muchas veces hacemos decisiones. You see, if we choose God, y si nosotros elegimos a Dios, we can't even hold on to it. Nosotros ni siquiera podemos agarrarnos de él. But when God chooses you, pero cuando Dios lo elige a usted, él lo agarra a usted. Not one. No uno. Jesus said. Ninguno dijo Jesús. All that the Father has given me. Todo lo que el Padre me ha dado. I will lose nothing. Yo no lo soltaré. Hallelujah. Hallelujah. Not one. Ninguno. Hallelujah. Hallelujah. So you're not holding on to God. Entonces usted no se ha agarrado de Dios. You're not holding on to God. Usted no se está agarrando a Dios. God is holding on. Dios to está agarrando de usted. With a hand, a mighty hand. Con esas manos glory poderosas. Gloria a Dios. Amen. Amén. Isn't it written in Jeremiah? Está escrito en Jeremías. 1:5. 1:5. Jeremiah 1:5. Jeremías 1:5. Before I formed thee in the belly. Antes de que te formase en el vientre.
I knew thee. Yo te conocía. Before you came forth. Antes de que tú vengas, saliste. Out of the womb. Fuera del vientre. I sanctified. Te santifiqué. Thee. Te santifiqué. And ordained thee. Y te ordené. Amen. A prophet. Como un profeta. Unto the nation. Hacia las naciones. When you were in your mother's womb. Cuando estabas en el vientre de tu madre. He knew you. Él ya te conocía. Before you were born. Antes de que nazcas. By foreknowledge. Por preconocimiento. He knew. Él te conocía. That you would stay with the word. Él sabía que ibas a estarte, quedarte con la by palabra. By foreknowledge. Por preconocimiento. But he also knew. Pero él también sabía. That in when Jacob. Cuando Jacob and Esau y Esaú was in the womb, estaban en el vientre, and even before, y aún antes, they breathed one breath of life. Ellos respiraron un aliento de vida. God said, Dios dijo, Jacob, have I loved? A Jacob amé, and Esau have I hated? Y a Esaú aborrecí. Is God unfair? Is God unfair? ¿Acaso Dios es injusto? No, he's not unjust. No, él no es injusto. God is a just God. Dios es un Dios justo. Amen, and he knows. Y él sabe. Before you come forth. Antes de que usted nazca. Whether you're going to stand for this word. Si usted se iba a parar por esta palabra. Or not stand for this no word. No se iba a parar por esta palabra. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Now let me talk just a moment about a fivefold ministry. Déjeme hablarle un momento más de acerca del quinto ministerio. And I'm going to close. Y ya voy a cerrar, okay? Amen. I feel liberty because I'm at home. Me siento en libertad porque no estoy en casa. Brother Alvarez would always tease me. Hermano Álvarez. Yeah, always he likes to tease. Siempre le gusta como tentarme. He said. When I was in Africa, I said, "Oh, this is like my home." Él dijo que cuando estaba en África, dijo, "Esto es como mi hogar." He said, "Brother, everywhere you go, it's like your home." Él dijo, "Hermano, todos saben que esto es como tu casa." But I have to confess something tonight. Pero tengo que confesar algo esta noche. Chile is the most visited place I have ever been. Es el lugar más visitado que alguna vez he estado. So I feel at home, bro. It's the most place I have ever been. Ese es el lugar más visitado que alguna vez he estado. And there's got to be a unity. Y tiene que haber una unidad. Of the faith. De fe. I believe that with all my heart. Yo creo con todo mi corazón. We have to bypass our differences sometimes. Tenemos que sobrepasar nuestras diferencias. Brother Branham said. El hermano Branham dijo. Brother Branham said when he was taken over into the other side. Cuando él estaba siendo llevado más allá de la cortina del tiempo. And he was wondering. Where who are these people? Y él se estaba asombrando, ¿quiénes son esta gente? These people are young and say, "Oh, God bless you." Esta gente joven le decía, "Oh, Dios te bendiga, mi hermano." I love you, my te brother. Amo, mi hermano. Amen, and he was amazed. Y él estaba asombrado. Amen, he said the love there. Él dijo el amor allá. The love there was so beautiful. El amor allá era tan hermoso. So perfect. Tan perfecto. Oh, he said, "I love you, my brother." Oh, le decía, "Te amamos, mi hermano." I love you, my sister. Hermano, mi hermana. Hallelujah. Hallelujah. And then he began to ask some questions. Entonces comenzó a hacer unas preguntas. He said, "Well, I want to see Jesus. Where is he?" Oh. Él dijo, "Quiero ver a Jesús. ¿Dónde él está?" Oh, you can't see him yet. Le dijeron, "No puedes verlo todavía." You can't see him yet. He's in another dimension. Le dijo, "Él no puedes verlo porque él está en otra dimensión." So then God revealed to him. Entonces Dios le reveló a él. These are the people. These are your converts. Estos son tu pueblo. Estos son los que se congregaban. Then he got a revelation. Entonces él obtuvo una revelación. Amen. And then he asked a very important question. Él hizo una pregunta muy importante. The question that he asked. La pregunta que él hizo. He said, "Well, will Paul's group be judged?" Él dijo, bueno, el grupo de Pablo será juzgado. Will Paul be judged by what he preached? ¿Será juzgado Pablo por lo que él predicó? He says, "Yes." Le dijeron, sí. Paul will be judged. Pablo será juzgado. By what he preached. Por lo que él predicó. And he says, "So I'm so happy." Y él dijo, "Estoy tan contento." That I preach. De que yo prediqué. What Paul preached. Lo que Pablo predicó. Amén. Oh, hallelujah to the Lamb. Aleluya al Cordero. How
preach what Paul preached. Predicar lo que Pablo predicó. This message, este mensaje, that you're hearing, que están escuchando, is what Paul preached. Fue lo que Pablo predicó. And if any man, y si cualquier hombre, says any other thing, dice cualquier otra cosa, outside of this, fuera de esto, the Bible says, la Biblia dice, let them be accursed, que sea anatema, because it's off the word, porque fuera de la palabra. Now I want to ask you a question. Quiero hacerle una pregunta. The sleeping saints, los santos durmientes. Amen. They all shouted out. Todos ellos gritaron. Amen. When Brother Branham, cuando el hermano Branham, hallelujah, found out that he had preached what Paul preached. Se había dado cuenta que él predicó lo que Pablo predicó. Or he declared that he preached what Paul preached. O él declaró lo que dijo que Pablo había predicado. The sleeping saints. Los santos durmientes. Those that are sleeping. Los que estaban durmiendo. Those that are waiting on you and I. Los aquellos que están esperando por usted y por mí. They said, and we're resting on that. Y dijeron, estamos descansando en eso. We're resting on that. Estamos descansando en eso. We're resting on this message. Estamos descansando en este mensaje. We're resting on every promise. Estamos descansando en cada promesa. I'm going to tell you something. Déjeme decirle algo. I'm not going to let the sleeping saints. Yo no voy a permitir que los santos durmientes make all the noise here. Hagan todo el ruido aquí. Because I want to say, as a living saint. Porque quiero decirlo como un santo despierto. I too. Yo también. I too. Yo también. I'm resting on it. Estoy descansando en eso. Amen. I'm resting on it. Estoy descansando sobre eso. Gloria sea a Dios. Amén, amén. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Amen. Amén. Ephesians 4:11. Efesios 4:11. Can we have the musicians here? Podemos tener los músicos aquí. Ya se me está terminando el tiempo. Ephesians 4:11. Efesios 4:11. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists. Y el mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, evangelistas. Some teachers. Otros maestros. No man. No hombre. Can put anyone in that fivefold ministry. Ningún hombre puede poner a un hombre en ese quíntuple ministerio. Because it's the ministry of Jesus Christ. Porque es el ministerio de Jesucristo. And they give witness. Y ellos dan testimonio. To Jesus Christ. A de Jesucristo. Brother Branham said in a message. El hermano Branham dice en un mensaje. Christ is the mystery of God revealed. Cristo es el misterio de Dios revelado. He said if you read this Bible. Él dice si usted lee esta Biblia. And you don't see Jesus. Y usted no ve a Jesús. In every verse. En cada verso. In every scripture. En cada escritura. Then read it again. Entonces vuélvalo a leer otra vez. You missed something. Porque usted se pasó algo. The revelation, la revelación, the entire revelation, la entera revelación, is about Jesus Christ. Se trata acerca de Jesucristo. Not about this one or no that acerca one de or this este one. O de aquel it's o del about otro. Jesus Christ. Es acerca de Jesucristo. And Jesus. Y Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesús. Is the one. Es el único. That a true witness. Que es el verdadero testigo. Amen. Gives witness to. Y da testimonio de eso. Hallelujah. Hallelujah. The fivefold ministry. No el man can put you in ministerio. Ningún hombre puede poner otro ahí. There's a lot of people say, okay, I'm a member of fivefold minister. Alguien puede decir yo, bueno, yo soy miembro del quíntuple ministerio. Amen. I don't mean to just get into these things. I hope you're understanding. Yo no quiero entrar en esto por alguna razón, quiero que entiendan. There's a reason why I say these things. Es la razón que estoy diciendo esto. Because we cannot accept anything anymore. Porque no podemos aceptar cualquier cosa, seguir aceptando eso. Listen, Chile, I have been coming here. Escuche, Chile, he venido aquí. For over 20 years. Por más de 20 años. I too. Yo también. Have seen the ups and downs and the suffering. He visto las subidas y bajadas y el sufrimiento. I see one go and one leave and one go. Yo he visto uno venir y otro salir, uno venir y otro salir. The point is. El punto es. That what we're looking for. ¿Qué es lo que estamos buscando? What we should look for. ¿De qué debemos de buscar nosotros? Is the returning of the original, going back to the original word of God. Es el regresar hacia el original, el regresar hacia la palabra original de Dios. Is vindicated. Ha sido vindicado. Hallelujah. Aleluya. Glory. Gloria. Amen. Amén. So therefore, entonces por eso, in the Laodicean Church Age, en el libro de la iglesia de la Odisea, the prophet said, el profeta dice, he said the spirit, él dice el espíritu, and the prophets, y el profeta, and the bride, y la novia, will be saying, estarán diciendo, amen.
whatever they want, no. Lo que sea que ellos quieren, no. We'll be saying the same thing. Estarán diciendo la misma cosa. The same exact thing. Están diciendo exactamente lo mismo. Not a new thing. No cosas nuevas. And when you say the same thing, y cuando usted dice la misma cosa, you are a true echo. Usted es un verdadero eco. Because you say the same thing. Porque está diciendo la misma cosa. Exactly the same thing. Exactamente la misma cosa. The spirit. El espíritu. The prophet. El profeta. The bride. La novia. Same thing. La misma cosa. Hallelujah. Aleluya. Why? ¿Por qué? It's the same Jesus. Porque es el mismo Jesús. Hallelujah. The same ministry. Es el mismo ministerio of Jesus Christ. De Jesucristo. Hallelujah. Aleluya. We represent a kingdom. Representamos un reino that cannot be moved. Que no puede ser removido. I'm not talking about any kingdom. I'm not talking about any other kingdom. No estoy hablando de otro reino. The kingdoms in America will fall. El reino de América fallará. The kingdoms in Chile, they will fall. El reino de Chile caerá. The kingdoms in Europe, they will fall. El reino de Europa caerá. But I'm not talking about that kingdom. Yo no estoy hablando de esos reinos. I'm talking about a kingdom. Estoy hablando de un reino that cannot be moved. Que no puede ser removido. What is that kingdom? Es acerca de Jesús. That kingdom is the Holy Ghost. El reino, ¿cuál es el reino? Es el reino del Espíritu Santo. Today, es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Aleluya. Aleluya. God. Dios. Amen. Amén. Give us more men of God. Danos más hombres de Dios. Amen. That are bold enough. Que son suficientemente valientes. To tell the people. Para to declare to the people. Para declararle al pueblo. To be true echoes of this message. De ser verdaderos ecos de este mensaje. Hallelujah. Aleluya. Echo. Un eco. Oh, but Brother Branham, he's gone. Oh, pero el hermano Branham ya se fue. Do you know? Usted sabe. Jesus. Que Jesús. And I'm closing. Ya estoy cerrando. Jesus, Jesús, he said, dijo, while he was here on earth, mientras que estaba aquí en la tierra, and he looked at the temple, y él miró hacia el templo, and he said, y él dijo, not one stone, no una, ni una piedra, would remain, será hecha, on top of each other, estará encima de la otra. There was about 70 years past. Eran cerca de 70 años que ya pasaron. Nothing happened. Y nada sucedía. But something was happening. Pero algo estaba sucediendo. You know why? Because the word was spoken. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Jesús fue hablada. And when the word is spoken, y cuando la palabra es hablada, nothing can stop it. Nada puede pararlo. When he said there's going to be a bride. Y él dijo va a haber una novia. She'll stand to her feet like a mighty army. Que se va a parar en sus pies como un ejército poderoso. Son of man, can these bones live? Hombre, hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Dry bones. Huesos secos. Lord, you know. Señor, tú sabes. Prophesy to these bones. Profetízale estos huesos. Hallelujah. They were all over the place. Y estaban por todo lugar. But prophesy to these bones. Profetízale estos huesos. But I'm going to tell you right now. Pero quiero decirle ahora. There's a prophecy hanging over you. Hay una profecía que está sobre usted. There's going to be a bride. Va a haber una novia. Out of this group. Out of this group tonight. Fuera de este grupo esta noche. It could be a handful. It could be in the whole church. Puede ser un puñado, puede ser toda la iglesia. But there's going to be a bride. Pero va a haber una novia. Why? Una novia. Because it was spoken. Porque ya fue hablado. And I'm repeating it. I'm sorry. And I'm repeating it. Y yo lo estoy repitiendo. Because I believe it. Porque yo lo creo. Hallelujah. Hallelujah. Call me crazy. Llámeme en loco. I don't need to add to this message. No necesito añadirle este mensaje. I just got to say what he said. Solo tengo que decir lo que él ya dijo. Without actually trying to say exactly verbatim what he said. Bueno, no tratando de decir justamente parafraseando lo que él dijo. You see, you must understand. Ve, usted debe de entender. By revelation. Por revelación. What the prophet said. Ya lo que el profeta dijo. Then you can present it to your people. Entonces usted puede presentarlo al pueblo. In a way that makes sense and it doesn't is not contrary to the word. Que haga sentido y que no sea contrario a la palabra. What do you mean, preacher? ¿Qué quieres decir, predicador? Jesus said, "Go baptize everyone in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost." Jesús dijo, ve y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Well, here comes Peter on the day of Pentecost. Y aquí viene Pedro en el día de Pentecostés. With a revelation. Con una revelación. And he said exactly what he said. Y él dijo exactamente lo que Jesús dijo. Without saying what he said. Y él dijo lo mismo que él dijo. Amen. He said, "Go and be baptized in the name."
Y sin decirlo de la misma manera dijo, of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Not Father, Son, Holy Ghost. No Padre, Hijo y Espíritu Santo. The revelation was. La revelación fue. Hallelujah. Hallelujah. Name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Glory. Gloria a Dios. This is it. Escuche esto. I'm going to tell you something. Déjeme decirle algo. Amen. There's a movement going around as well. Hay un movimiento que está por ahí alrededor. It says I am the Holy Ghost. Que dice yo soy el Espíritu Santo. I am the Holy Ghost. Yo soy el Espíritu Santo. I am the Holy Ghost. Yo soy el Espíritu Santo. They're even teaching people how to repeat it. I am the Holy Aún Ghost. Aún le enseñan a la gente cómo repetir yo soy el Espíritu Santo. We can never be. Nosotros nunca podremos ser. Amen. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. We are filled with the Holy Ghost. Somos llenos del Espíritu Santo. And they use the scripture of Genesis. Y ellos usan la escritura de Génesis. You see, when God made man, he said, "Let us make man in our image." Ve, cuando Dios hizo al hombre, dijo, "Hagamos al hombre a nuestra imagen." And the question is, was he God? Was he the Son or the Holy Ghost? So it had to be the Holy Ghost. Entonces la pregunta es, ¿o si él era el Hijo, el Padre o el Espíritu Santo? Tenía que ser Adán el Espíritu Santo. But let me tell you something. Pero déjeme decirle algo. The scripture says, let us make man in our image. Pero déjeme decirle que la escritura dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Image. Un solo plural, one. Imagen. Uno. Image. Imagen. Not our images. No nuestras imágenes. Let us make man. Hagamos al hombre. In our image. En nuestra imagen. That's why Jesus himself. Por eso Jesús en sí mismo. Can tell Thomas. Pudo decirle a Tomás. Have I been so long with you? Tanto tiempo que he estado con ustedes. You want to see the Father? Y no han visto al Padre. When you see me, you see the Father. Cuando ustedes me ven, han visto al Padre. Hallelujah. Hallelujah. So you're not only. Entonces no solo somos solamente. The Holy Ghost. El Espíritu Santo. Because Brother Branham said. Porque el hermano Branham dijo. All that God was. Todo lo que Dios era. He put it into Christ. Él lo puso en Cristo. Amen. And all that Christ was. Y todo lo que Cristo era. He put it into the church. Él lo puso en la iglesia. All that he was. Todo lo que él era. All that he was. Todo lo que él era. Hallelujah. Hallelujah. Don't fall. No que caiga. Don't fall for that Trinity doctrine. That's what it is. No caiga en esa doctrina trinitaria. Eso es lo que es. Is dividing it into three once again. Está dividiéndolo en tres otra vez. But the prophet already revealed. Pero el profeta ya reveló. That all three are one. Que todos los tres son uno. Hallelujah. Hallelujah. The world. The world. La palabra. The world is longing to see Jesus. El mundo está añorando para ver a Jesús. They're going to see Jesus. Ellos van a ver a Jesús. Where are they going to see Jesus? ¿Dónde lo van a ver a Jesús? In me and in you. En mí y en usted. Hallelujah. In me and you. En mí y en usted. They're not going to see the Holy Ghost. Ellos no van a ver al Espíritu They're Santo. They're going to see Jesus. Ellos van a ver a Jesús. Walking and caminando y hablando. Glory be to God. Y gloria sea a Dios. One image. Una imagen. And that's why an adopted son of God. Por eso es que los hijos de Dios adoptados. Brother Branham said can say. El hermano Branham dijo. When you see me, you see my Father. Por eso él pudo decir cuando me ves, ves al Padre. I'm in charge of the business now. Oh, yo estoy a cargo del negocio ahora. My handwriting on the check is as good as my father. Mi escritura en ese cheque es tan buena como mi padre. Hallelujah. Why? ¿Por qué? We're not going back to Trinity. No vamos a regresar a la Trinidad. Brother Branham already said. El hermano Branham ya lo dijo. Amen. All that God was. Todo lo que Dios era. You see, because if we talk about an ocean. Ve, porque si hablamos acerca del océano. That's a big ocean. Es un gran océano. However, but if you take one teaspoon or a cup. Pero, y si usted toma una pequeña cucharada o una copa. You see, you didn't take the whole ocean. Usted no toma todo el océano. You have a cup. Usted solo tiene una copa. You have a measure. Tiene una medida. Of all. De todo. That's in the ocean. Todo lo que está en el océano. Oh, that's in the ocean. Todo lo que está en el océano. He pours it into you. Está siendo derramado dentro de usted. Oh, not some. No es algo, sino todo. Not just a portion no of it. Solo una porción de eso. Amen, but all the chemistry of the ocean. Sino toda la química que está en el océano. He puts it in the Son of God. Es puesta en el Hijo de Dios. Amén. Oh, God bless your heart. Amén. Amen, hallelujah. God bless you. Dios les bendiga. Amen.
Amen. Amen. Do you love him? ¿Lo aman? My time is up. Amen. Do you know where you're standing? ¿Usted sabe dónde está usted parado? Don't get tired of this message. No se canse de este mensaje. It's going to come to pass. Va a suceder. There's nobody has to follow. Solo tiene que seguir. Nobody has to follow Malachi 4 to make his words more clearer to those that God wants to reveal himself as to individuals. Nadie puede seguir Malaquías 4:5 para hacerlo revelar hacia los individuos. Because it's an individual revelation. Porque es una revelación individual. Peter, Jesus asked Peter, "Who do men?" Plural. Jesús le preguntó a Pedro, ¿quiénes los hombres en plural? And he said, "Well, some says you this, some says you that, some says." Y ellos dijeron, bueno, algunos dicen esto, otros dicen aquello. Then he changed the question. Luego él cambió la pregunta y dijo, ¿quiénes ustedes creen que soy yo? Thou art the Christ, es el, the Son of the Living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. But who showed Peter? Pero ¿quién le mostró a Pedro? Flesh and blood did not show Peter. Carne ni sangre le mostró a Pedro. Jesus said, Jesús dijo, this revelation, esta revelación, comes from your Father, viene de tu padre, which is in heaven, viene del cielo, the revelation, esta revelación, of who I am, de quién soy, and when the church, y cuando la iglesia, gets the revelation, tiene la revelación, of the Messiah, del Mesías, the word made flesh at this hour, la palabra hecha carne para esta hora, the revealed word, la palabra revelada, then you will know, entonces usted sabrá, who you are, quién es usted, because Jesus, porque Jesús, after that revelation, después de esa revelación, said, le dijo, tú eres Pedro, stone, una pequeña piedra, una pequeña roca, y sobre esta revelación, not upon you, Peter, no sobre tú, Pedro, but upon the revelation, sino sobre la revelación. The church lives by revelation. Y muestra que la revelación, and who is that revelation? ¿Y quién es esa revelación? Jesus is that revelation. Jesús es la revelación. It's Jesus in Genesis. Es Jesús en Génesis. It's Jesus in the book of Revelation. Es Jesús en el libro de Apocalipsis. One more thing. One Una more cosa thing. Más. Brother Branham said, el hermano Branham dijo, the seventh seal. El séptimo sello. It's so sad that people will preach Brother Branham did not reveal all the seals. Es tan triste que muchos predican que el hermano Branham no reveló el séptimo sello. But the prophet taught us all that I was permitted to tell you, I have said it. Pero el hermano Branham se le permitió de todo lo que él tenía que decir. He said, but the seventh seal is like a rocket that goes off. Pero él dijo, el séptimo sello es como un cohete que sale hacia arriba. It starts going up. Como una cohete que sale hacia arriba. But in that rocket, pero dentro de ese cohete, there are more rockets. Hay más cohetes. The seventh seal was open. El séptimo sello estaba abierto. And everybody was waiting for something. Y todos estaban esperando por algo. But it was silence. Pero fue silencio. Oh, I thought this was supposed to happen. Oh, yo pensé que esto estaba supuesto a suceder. But it goes up. Pero va hacia arriba. Amen. Every seed. Cada simiente. From Genesis to Revelation. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Hallelujah, was in that rocket. Estaba dentro de ese cohete. And he said. Y él dijo. The rocket. El cohete. From that one rocket. De ese mismo cohete. Comes out another. Boom. Salió otra explosión. It could be 10. Y pueden venir 10 explosiones. 10 manifestations of the promised word. 10 manifestaciones de la palabra prometida. Hallelujah. And out of that 10. Y fuera de, y de esos 10. Another 20. Otros 20. God. Dios manifesting. Manifestó. Every single thing that he said he would do. Cada cosa que él dijo que iba but a hacer. Had to wait. Pero usted tiene que esperar. For the boom. Para la explosión. Boom. Explosión boom, y explosión boom, y explosión. Boom, boom. I told my church. Yo le dije a mi iglesia. Amen. My family. Mi familia. Those that are backslidden. Aquellos que se han descarriado. Is in one of those booms. Está en uno de esos explosiones. Hallelujah. Hallelujah. I believe it. ¿Lo creen? House of hell. Casa del infierno. Amen. God will restore the power. Dios va a restaurar el poder. And your son don't want to serve God. I'm sorry? Your son don't want to serve God. Y aunque su hijo no quiera servir a Dios. Your daughter don't want to serve God.
Your daughter doesn't want to serve God. Su hija no quiere servir a Dios. Your wife don't want to serve God. Su esposa God. No quiere servir a Dios. But it doesn't matter. Eso no importa. When that boom. Cuando esa explosión. Hallelujah. Hallelujah. And it comes down upon the church. Va a venir sobre la iglesia. Hallelujah. You'll be able to speak. Entonces usted podrá hablar. House of hell. Casa del infierno. Give way to the name of the Lord. Da camino al Señor. Give me back my family. Regrésame mi familia. Give me back my mama. Regrésame mi mamá. Give me back my. Oh, hallelujah. Regrésame, oh, aleluya. Because the Bible says. Porque. Because the Bible says. Porque la Biblia lo dice. Amen. The thing, the secret things. Las cosas secretas. Amen. Belong to God. Pertenecen a Dios. The secret things. Las cosas secretas. So don't try to force it out of no God. No trate entonces de forzarlo a sacarlo de ahí. But the things which are revealed. Pero las cosas que son reveladas. Belong to who? Pertenecen a quién? To me, a mí, and my family, y a mi familia. Not only to you, no solamente a usted, but to your family pero also. También a su familia. Amen. God bless you. Dios les bendiga. I'm out of time. Se me terminó el tiempo. I love you. Los amo. Keep the pressing on. Manténganse presionando. Amen. This message, este mensaje, cannot fail. No puede fallar. The seventh seal. El séptimo sello. Is still exploding. Aún sigue explotando. Amen. Amen. The seventh seal. El séptimo sello. You know why I say it's still exploding? ¿Sabe por qué digo sigue explotando? Because Brother Branham said that the seventh seal. Porque el hermano Branham dijo que el séptimo sello. Was the end of all things. Era el fin de todas las cosas. And yet things exist. Y aún todavía sigue aquí. Amen. The seventh seal. El séptimo sello. Was the end of a struggling nature. Era el fin de la naturaleza luchando. And yet, nature still struggles. Y aún la naturaleza sigue luchando. Why? ¿Por qué? It's still exploding. Porque sigue explotando. It's still manifesting. Sigue manifestándose en sí mismo. Until the last boom. Hasta la última explosión. Then, amen. Time will be no longer. El tiempo no será más. Amen. The church is in the ark. La iglesia está en el arca. Amen. We're safe. Estamos seguros. By the grace of God. Por la gracia de Dios. If you don't know Jesus Christ tonight, si usted no conoce a Jesucristo esta noche, let us bow our heads, everyone. Inclinemos nuestros rostros if todos. If you don't know Jesus Christ, si no conoce a Jesucristo esta noche, amen. Amen. In the power of His resurrection, en el poder de su resurrección, I challenge you tonight. Yo lo reto esta noche. To accept Jesus Christ. Que acepte a Jesucristo. You know yourself, you have been struggling. Usted sabe usted mismo que ha estado luchando. You cannot make it on your own. Usted no puede lograrlo por sí mismo. But when Jesus comes into your life. Pero cuando Jesús venga a su vida. When Jesus comes into your soul. Cuando Jesucristo venga a su alma. He will help you do it. Él lo va a ayudar a lograrlo. Don't wait. No espere. Until you can do it yourself. Hasta que usted piensa que puede lograrlo usted mismo. Because you cannot do it. Porque usted no puede hacerlo. He wants you to come. Él quiere que usted venga. So he can help you do entonces it. Él puede ayudarlo a hacerlo. And help you. Y ayudarlo. Amen. Live for Jesus Christ. Ayudarlo a vivir para Jesucristo. Amen. Amen. And I pray to God. Y yo oro a Dios. That by the time this service is over, que para cuando este servicio se acabe. Those individuals will speak to the pastor. Individuos le hablarán al pastor. And say, pray for me. Y le digan, ore por mí. I want to be restored. Quiero ser restaurado. Because the time is late. Porque el tiempo ya se terminó. And we know. Y sabemos. This bride is going home. Que esta novia se va a su casa. It's a funeral service for the world. Es un servicio funeral para el mundo. But the bride. Pero la novia. Is fixing. Está. For the greatest. Por, y yéndose lo más grande, la más grande cena que nunca ha habido. Lord, bless each one tonight. Señor, bendice a cada uno esta noche. We ask it in Jesus name. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Y amén. Give the Lord a hand of praise. Denle al Señor un aplauso. Gracias.
contento. Estamos entonces. Aleluya. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu palabra revelada. Tu palabra que hace también nuestra alma. Y nos identificamos con tu palabra, Señor. Te damos las gracias por mis hermanos que han venido, quizá algunos de más lejos. Quizá algunos ya se han retirado por la locomoción. Pero algunos estamos aquí que Dios nos ha dado para movernos. Te damos las gracias porque tú eres un Dios rico y grande en misericordia, que tú no miraste, Señor, lo que hicimos en este mundo ni las cosas en las cuales nos embarramos. Tú miraste que nos habías predestinado. Oh, te damos gracias. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Tu palabra es tan real y tan verdadera. Señor, te damos las gracias
aunque muchos movimientos se levantarán, pero tú levantarás verdaderos guerreros, verdadero hombre de fe, verdadero hombre llamado por ti, Señor, que no le agregarán ni le quitarán, sino dirán exactamente lo que tú quieres que digamos. El hombre de Dios sabrá hacerse a un lado para que tú hables, Señor, y será darte a ti toda la gloria, darte toda la victoria, porque tú nos enviaste un profeta que él siempre nos habló y siempre él se hizo a un lado y te dio toda la gloria a ti, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Bendícelo a cada creyente. Si algún hermano o hermana estaba un poco detenido, dale fuerza, Padre, que esta noche tu palabra haya venido y se haya rejuvenecido, Padre, y toda cosa sucia haya sido limpiada, Padre. Te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias por nuestro hermano Jorge Zúñiga, Padre, que tenía deseo de traer a nuestro hermano. Señor, te damos la honra, te damos la gloria, porque nosotros pudimos colaborar con un granito de arena. Señor, eres tu gracia, Padre, ya que nosotros cumplimos ya 44 años que tú nos has traído al servicio tuyo, Padre. Te damos las gracias porque en las buenas y en las malas aquí estamos parados, Padre. Y lo que falta tú lo vas a agregar, ¿no? Porque sabemos que no te vamos a fallar, porque no me escogió un hombre, no escogió Dios. Y de ese Dios nos vamos a agarrarnos, porque Él va a cumplir toda palabra, toda promesa que tenga, Él la va a cumplir, la Padre. Así que gracias, gracias te damos, Señor, por terminar quizás este aniversario 44 en este lugar, Padre. Y ya hacen 44 años que tú me llamaste. Y aquí estamos, Señor, haciendo lo mejor para ti. Queremos agradecerte, Padre, y darte gracias, porque yo sé que sin ti nada podemos hacer. Tú nos has dado la fuerza, tú nos has dado la gracia, y permítenos lo que nos resta, que nos den más fuerza. Y los hermanos presentes que están aquí conmigo, nuestro hermano pastor, nuestro hermano Rodolfo Álvarez, que tú le des fuerza, Padre, de aquellos días cuando él estaba por tomar una decisión para trabajar ahí en Chillán, hasta el día de hoy, Padre, tu Espíritu Santo sea bajando, Padre, guiándolo y ayudándolo, Padre. Seas tú ayudando a nuestro hermano Jorge aquí, que tú le permitiste estar con nosotros un par de años. Luego él salió, Padre, y luego encontró su lugar, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Podemos decirte esta tarde, nada es el que riega ni nada es el que siembra, sino de Dios que da el crecimiento. Por eso cada hermano y cada hermana que está presente, te damos las gracias porque tú nos llamaste. Y esta tarde te decimos gracias. Dele gracias. Antes que se formase el monte, antes que hubiera un polvo aquí en esta tierra, ahí estamos con él nosotros. Dele la gloria, dele la honra. Cuando Dios predestinó un profeta para esta edad, ahí nosotros veníamos por decreto de Dios, veníamos en su mano para quedarnos con toda su palabra. No importa cuánto istmo se levante,
No importa cuánta gente se vaya en contra, pero habrá un grupo predestinado, ha escogido en tu mano, en la diestra de tu mano, y nos quedaremos con toda tu palabra, porque tus hijos no van a ser engañados. Te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria, Señor. Esta tarde estamos muy contentos, Señor, muy agradecidos. Bendice a los hermanos que han venido de lejos, los despedimos, Señor. Deseamos que el Espíritu Santo se vaya con ellos y tú nos ayudes a salir por estas puertas para que mañana, Padre, que estaremos reuniéndonos en la congregación de nuestro hermano Jorge Zúñiga, tu gracia, tu Espíritu Santo nos sea guiándonos y nos sea fortaleciéndonos. Te amamos y te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mañana hay reunión a las 5 de la tarde, donde nuestro hermano Jorge. Dios le bendiga a todos. Salúdese, cantamos. Amén. Yeah.